Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Bienvenido al resumen informativo de El Dictamen. La onda tropical número 23 y un canal de baja presión trajo consigo lluvias eléctricas e intensas durante la madrugada y mañana de este lunes, alertando a toda la ciudadanía. El Centro Hidrometeorológico, con sede en Boca del Río, emitió una alerta menor. Para las 9 de la mañana se tenía un acumulado de 8.2 milímetros en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Tres exsecretarios y un funcionario de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quienes han sido mencionados en denuncias por presuntos desvíos de recursos, interpusieron amparos para evitar ser detenidos. Así lo publicó el diario Reforma. Se trata de Salvador Mansur Díaz, Tomás Ruiz González, Gabriel de Antes Ramos y José Francisco Díaz Valenzuela. Los laudos laborales que enfrentan casi todos los ayuntamientos de Veracruz se han convertido en deudas impagables que pretenden ser saldadas por algunos alcaldes con la venta de los palacios municipales. Así lo reconoció la diputada María del Carmen Pontón Villa. Por no expedir comprobantes o expedirlos sin requisitos fiscales, inspectores del Servicio de Administración Tributaria clausuraron de manera temporal el Gran Café de la Parroquia, 206 años, ubicada en la avenida Ruiz Cortines de esta ciudad. A la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Jalapa fueron trasladados tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tras sufrir un accidente en la patrulla que viajaban, la cual volcó en las inmediaciones de El Lencero. La Interpol se sumó a la búsqueda del catedrático de la Universidad Veracruzana José Luis Zamora Valdés, desaparecido en París, Francia, el pasado 3 de agosto. El presidente Enrique Peña Nieto exigió a los maestros que se mantienen en paro en contra de la reforma educativa el volver a las aulas e iniciar clases, pues le aseguró que mientras no garanticen la educación a niñas y niños del país, el gobierno no reanudará ningún tipo de diálogo. Miembros de la comunidad lésbico-gay llegaron este lunes a la curia de la Arquidiócesis Primada de México para exigir un diálogo con el cardenal Norberto Rivera Carrera. Mancharon las paredes del edificio con manos pintadas de rojo y pusieron sellos de clausurado por promover el odio. La noche de este domingo, un adolescente de 15 años perdió la vida al salir proyectada de un juego mecánico en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo su estimado para la economía a un rango de 2% a 2.6% desde un previo de 2.2 a 3.2%. Esto debido al entorno externo adverso, se reduce la proyección. Un niño que se disponía a cometer un atentado suicida en la ciudad norteña de Kirkuk fue detenido por la policía antes de que pudiera detonar su cinturón explosivo. El niño dijo que lo secuestraron hombres enmascarados que le colocaron los explosivos y lo enviaron a la zona. Más de la mitad de las víctimas mortales en el atentado atribuido a un menor del Estado Islámico contra una boda kurda en el sureste de Turquía son niños, cuando el número de fallecidos asciende hasta ahora a 54. La policía de Reino Unido interceptó una serie de drones que transportaban grandes cantidades de droga y teléfonos móviles a una cárcel en el norte de Londres, esto según informaron los medios británicos. No tardó en colgarse su tercer oro en Río 2016 para protagonizar un presunto escándalo sexual. El velocista jamaicano Usain Bolt fue destapado en redes sociales donde aparece con una joven de 20 años de nombre Jade Duarte, viuda de un sanguinario criminal, según los medios brasileños. Varias píldoras tomadas en la finca de Prince en Paisley Park tras su muerte eran fármacos falsificados que en realidad contenían fentanilo, un opioide sintético 50 veces más poderoso que la heroína, así lo dijo un funcionario con conocimiento de la investigación. Hasta aquí el resumen, no se olvide de mantenerse informado en eldictamen.mx así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.